del Seguro Social en Panamá demanda de una transformación integral. Así lo ha sostenido el presidente Juan Carlos Varela en los dos últimos años, en los que ha recalcado la necesidad de encontrar alternativas que permitan hacerle frente al déficit que el mismo mandatario reconoció experimenta el programa de invalidez, vejez y muerte. Estamos trabajando en los estados financieros, estamos trabajando en una serie de documentos que son pertinentes. En el día de ayer nos reunimos con el Fondo Monetario Internacional, hablamos al respecto y yo creo que lo más importante es que tengan presente que esta administración está haciendo las cosas de la mejor manera posible. Estamos abiertos al diálogo, pero lo más importante es que queremos que todo el que hable sobre IBM sepa de lo que está hablando. En este momento es tener los estados financieros saludables, que es en lo que ya estamos trabajando. Esperamos los próximos meses tenerlos para entonces poder hacer las corridas pertinentes y saber realmente cuál es el estado real del programa Invalidez y Muerte, especialmente el sistema de beneficio decidido. El proyecto para rescatar el plan de invalidez anunciado por el gobierno panameño en enero de este año se denomina tributación solidaria y tiene como finalidad sacar ahorros de algunas entidades y del recién canal ampliado de Panamá. Estamos esperando los resultados de la auditoría que solicitó la Caja de Seguro Social para tener cifras reales y con cifras reales poder entrar al debate nacional, que es necesario y no vamos a evitarlo. De hecho, somos nosotros los del gobierno los que estamos llamando a ese diálogo. Otras reformas que expertos en la materia aspiran para el programa a largo plazo están la edad de jubilación, número de cuotas y porcentaje de pagos. Bueno, el Seguro Social tiene que tener ya los dineros. De hace un buen rato atrás, retenidos en la Caja del Seguro Social. Entran y salen y le meten la mano. Y no debería ser así, porque yo muy pronto, en un futuro, voy a ser jubilado. Y no sabemos que si eso va a existir o no va a existir. Y debemos cuidar lo que es nosotros, como panameños que somos. En eso de aumentar la edad, no lo creo justo, porque el que termina de pagar las cuotas no va a gozarlas. Porque si vas a pagarlas hasta los 80 y pico de años que vas a gozar, 5 años, no vale la pena. Con relación a este tema, la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá mostró también preocupación. En un comunicado de prensa hizo votos para que este llamado garantice los medios económicos y la protección a los más desprotegidos. Desde Ciudad de Panamá, Yasmín Velasco, CB24 Noticias.